Y aquí vamos a meter presión con los bárbaros y con absolutamente todo el mundo, porque el compañero ahora mismo está en serias complicaciones. Vamos a tirar el cementerio, lo que os decía antes de tener un counter push formado, a esto precisamente me refería. Tiramos el cementerio cerrado, que es la posibilidad de más robo. Vamos a meter las cosas en cuanto podamos también por ahí arriba para seguir haciendo daño y lanzar un poquito más agresivo. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy os voy a traer un mazo que por lo general te sueles encontrar mucho en ladder. El típico mazo que no sabes exactamente qué tiene, pero termina ganando. La realidad es que hay defensas muy sólidas, o sea, con lanzarrocas, bárbaros y bruja puedes defender prácticamente todo. Estos dos hechizos a día de hoy para acompañar cementerio son una de las mejores opciones porque no te tienes que gastar tanto elixir, actúan bastante rápido y te permiten matar a la bruja madre, que sería el counter natural del cementerio por no llevar hechizo fuerte, pero como la bruja fue nerfeada, va a venir bastante bien esta combinación de hechizos. Luego las arqueras, la verdad que me chirrían un poco, las podéis sustituir por cualquier carta, se podrían poner incluso unos murciélagos, unos bebés con lanza, hasta un mega esbirro si jugáis contra muchos sabuesos de lava para hacerle un mazo más sólido para esas 5.000, 6.000, 7.000 copas, y luego el gigante que viene de locos para tanquear cementerio porque la vida que tiene es una locura. Así que lo vamos a probar unas cuantas partiditas y os dejo ya con la primera. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el compañero Mencher. La verdad que cuando se ponen las letras así, te tienes que acercar a la pantalla bastante, al menos yo, para poder descifrar qué pone en su nombre. Vale, tiramos arqueras divididas, salvo que el rival tenga cementerio, las arqueras nos van a servir quizá un poquito para baitear algún hechicito pequeño, sea tronco, sea flechas o alguna cosa del estilo. Esqueletos del compañero, que debería de ser él el que lleve la iniciativa, porque al final debería tener un mazo más rápido que el mío. El nuestro pesa 4.1 y dudo que haya un mazo con esqueletos de 1 que vaya a pesar más o menos lo mismo. Vamos a tirar la descarga por aquí para ciclar. Cuidado porque puede ser una ballesta y después de gastar el zap ya sabéis que no la podemos retargetear de ninguna manera. De todos modos tendríamos el gigante en ciclo para evitar cualquier tipo de complicación. Y pensad que aunque no me guste hacerlo en los vídeos, si vosotros estáis en esta situación de partida, lo más interesante sería liquear, lo más inteligente, porque al final nuestro mazo en el x2 va a poder ser mucho más agresivo. Pero como ya sabéis que no me gusta estar esperando 2 minutos a jugar la partida, ni teneros aquí contándoos un poco mi vida, vamos a empezar la partida. Gigante eléctrico del compañero. De normal, los gigantes eléctricos se suelen jugar a día de hoy con rayo, así que podemos aprovechar los bárbaros dentro de lo que cabe. Ya sé que los va a matar el gigante eléctrico, les va a devolver mucho daño, pero nos viene bastante bien para frenarlo. Es un tradeo neutro, por así decirlo. Metemos los bárbaros por aquí, con el lanzarrocas y tal podemos, yo creo que, bloquear bastante bien. Si pone rayo, mirad, como seguramente tenga rayo, en vez de poner bruja para tradear al dragón infernal, vamos a poner las arqueras. Es más probable que le tire rayo a la bruja que a unas arqueritas, así que las tenemos por ahí tradeando el infernal. Ni siquiera me va a hacer falta gastar el zap, e incluso si el compañero no tuviese, por ejemplo, una bruja madre, que no lo sé todavía, podríamos llegar a tirar gigante cementerio ahora mismo, porque pensad que viene de gastar el dragón infernal y es probable que incluso gaste ahí un poco más en defender a esas arqueritas. Vamos por este lado, que es el que tenemos más tocado. Brujita, que no creo que el compañero se ponga a tradear de ninguna manera. Y ahora con la bruja y el por 2 a la vuelta de la esquina, así que podemos aprovechar para meter gigante cementerio. Tened en cuenta también que tenemos el zap para resetear al dragón infernal y evitar que nos mate al gigante. Así que vamos a esperar un poco y ahora tiramos el zap. Aguantamos elixir, defendemos al gigante eléctrico con los bárbaros. El compañero que al tener terremoto lo más probable es que no llegue a tener un rayo, por ejemplo, así que la bruja y los bárbaros van a estar un poquito más cómodos, al menos en nuestro campo. Brujita por aquí, tiene que seguir defendiendo el compañero. Si no tiene rayo, lo que os digo, la bruja es inmortal, puede meter terremoto y quitarse los esqueletos para que el dragón infernal la tarjete, pero vamos, que viene siendo un poquito ruina. No voy a tirar el gigante con el dragón infernal por ahí, voy a meter simplemente cementerio y acompañamiento de hechizos. Y me voy a preocupar de defender al gigante eléctrico del compañero. Con el bowler, con esa bruja y con la arquerita creo que es más que suficiente para no tener que gastar mucho más. Y de hecho veis que la bruja encima se queda con vida para seguir tradeando dragón infernal y príncipe oscuro. La vamos a proteger un poco por ahí con el zap, el lanzarrocas creo que desde ahí, lo estáis viendo, termina llegando a la torre, lo cual viene muy bien. Y aquí vamos a meter presión con los bárbaros y con absolutamente todo el mundo porque el compañero ahora mismo está en serias complicaciones. Tiramos las arqueras más que nada, no tanto para generar presión, sino para ciclar el zap en caso de que lo necesitásemos para quitarnos de medio al dragón infernal. Pero vamos, que esta partida ya está ganada, bastante sencillita, y os dejo con una segunda.
Siguiente rival por aquí, el compañero Hadi CR7, tiene un nombre bastante más sencillo que el rival de la partida anterior, así que vamos a ver qué mazo nos puede llegar a tener en esta partida. Lanzarrocas para defender al Miner, así no recibimos nada de daño, colocándolo por ahí. Veil, ¿por qué los pros adivinan siempre el líder Miner? No es que seamos unos genios, es que por lo general el Miner se suele tirar ahí en la primera jugada porque no sabes a ciencia cierta si tu rival lleva o no lleva tornado. Entonces, si colocas el mío en otra posición, te pueden activar la torre y obviamente ya partes con mucha desventaja para jugar la partida. Vamos a colocar la bruja por aquí, que spamea algún esqueleto que pueda distraer a ese príncipe, porque si no se nos puede complicar bastante la defensa de esta carta. Ha metido un zap que la verdad no ha querido demasiado más. Aquí creo que van a ser, bueno, no han salido esqueletos, la verdad que pensaba que sí, o sea, tarda bastante la bruja en spamear esqueletos, así que vamos a meter un zap para tampoco recibir mucho daño de ese príncipe oscuro. Lo que me hace falta saber es si el compañero va a llevar el gigante doble príncipe, que obviamente es el mazo que lleva, pero no sé si lo tendrá con bola de fuego o con flechas más zap. Si lo tiene con flechas más zap, ya sabéis que los dardos son literalmente la leche. Si lo tiene con bola de fuego, a las que tenemos que aprovechar un poquito más es a las arqueras. Buen tradeo, yo creo que no llevará bola de fuego, sino cualquier jugador de gigante o de príncipe habría tirado bola de fuego de una forma súper agresiva, porque es un mazo que se basa en generar presión todo lo posible. Arqueitas por aquí para distraer al príncipe, puede ser que meta un predic, pero creo que todavía no habíamos utilizado las arqueras, así que es raro que nos fuesen a caer unas flechas para poder eliminarlas rápidamente. Si no tiene bola de fuego, la carta que también se puede aprovechar mucho es la bruja. Obviamente el rival la puede eliminar con flechas, zap y algún golpecito del miner, pero podemos proteger con bárbaros, con el lanzarrocas o con todo lo que se nos ocurra. Aquí vamos a meter unas flechas para no tener que gastar tampoco mucho más en defensa y terminar limpiando lo que quedaba con el zap. Vamos a esperar al por 2 porque al final su mazo, ya os digo, se basa en generar presión, entonces en el por 1 es bastante complicado que le sigamos el ciclo o que al menos se nos queden tropas vivas para el counter push, que es lo que nos interesa a la hora de atacar con el cementerio. Bowler desde aquí atrás, los dardos los reservo para el gigante, las arqueras que las utilizaré para el mega esbirro, y puede ser que me toque poner, mirad, un gigante para bloquear al príncipe oscuro, porque si no los dardos podían morir bastante rápido. No mete nada más el compañero, o sea, se confirma yo creo que ya al 100% que no tiene bola de fuego. Con flecha zap no habría conseguido matarlos, así que hubiese sido un poco tontería, la verdad. De hecho, el gigante que hemos tirado de forma defensiva ha venido bastante bien porque también ha metido un puñetazo a la torre. Aquí caerán flechas, digo yo, así que arqueras desde atrás para que no nos mate a la bruja y a las arqueras con el mismo hechizo. Colocamos lanzarrocas por aquí. Como lanzarrocas tiene bastante vida, no hace falta gastar un zap en evitar que el príncipe le haga la carga. Tampoco es tan preocupante. Y aquí vamos a tirar unas flechas simplemente para quitarle el escudo del príncipe oscuro, acomodar el ciclo y terminar haciendo un poco de daño a la torre. El minero ese, la verdad que no ha sido el mejor de la historia. Mega esbirro que también se va a morir. Y vuelta a empezar. La bruja en nuestro campo para traer al príncipe a venir de locos. La podéis proteger un poquito del miner, pero casi que ni lo recomiendo porque perderíais dos bárbaros y luego es un poquito complicado defender al gigante. Ahora que ha gastado las flechas con las arqueras, es más que suficiente para ir tradeando todo. Mete zap, nosotros seguimos protegiendo a la bruja. Ahora sí que la podemos salvar todo lo que queramos porque el compañero ha gastado los hechizos y van a seguir saliendo esqueletos. Vamos a tirar el cementerio, lo que os decía antes de tener un counter push formado, a esto precisamente me refería. Tiramos da por aquí, adiós el mago eléctrico, los esqueletos que se empiezan a acumular, voy a meter unas flechitas por aquí, y lo bueno de todo esto es que, a pesar de que no tiremos la torre o nuestras tropas se vayan muriendo, es que el compañero gasta los hechizos pequeños en defensa del cementerio, entonces luego da igual porque no puede atacar, o sea, le vamos a defender súper fácil con cualquier carta. Arqueitas por aquí para distraer un poco, lo que voy a hacer es asumir el daño a ese príncipe y meter gigante cementerio, porque con flechas más tab, el gigante y algún esqueletillo que pegue, va a ser suficiente para ganar la partida. Como no pegue ningún esqueleto, la verdad que me sorprendería demasiado, pero bueno, meto las flechas, puñetazo del gigante, los esqueletos no querían golpear en el día de hoy, pero bueno, ganamos la segunda partida del vídeo, os dejo directamente con una tercera. Tercera partida por aquí, nuestro compañero asiático que empieza con el barril de bárbaros, que ya sabéis que después de ser nerfeado, ahora si lo dejáis, os lo tiran al puente y vosotros no hacéis nada, solo golpea el bárbaro una vez, aunque pegue un poquito más rápido, en tema de daño no influye absolutamente nada, así que por ese lado viene bastante bien. Con gigante duende, por lo general hay mazos de chispitas, lo que pasa es que los chispitas no suelen llevar barbarrel, a no ser que tengas, eso es, una versión con rayo, con bola de nieve, con príncipe oscuro y con cazador. De todos modos, los bárbaros, mientras no venga el chispitas detrás del gigante duende, para defender bien de locos, porque el rayo como mucho puede matar a dos de ellos, ya que por lo general el rayo también golpeará en la torre y esta tiene más vida, así que el rayo tampoco sería un problema. El problema va a ser cuando venga el gigante duende con el rayo a la bruja y con el chispitas detrás para traer a los bárbaros. Sabiendo que tengo que ciclar de alguna manera, lo que voy a hacer es tirar flechas. No pongo zap porque lo necesito para un posible chispitas que tenga el compañero. No pongo gigante porque me lo tradea el chispitas y luego el counter push sería muy bestia. Y obviamente el cementerio vacío no lo íbamos a terminar de utilizar.
Vale, sabiendo que tiene Barbarrel y Bola de Nieve, que el rayo no afecta casi nada a las arqueras, estas quedan bastante libres para defender. No son la leche, pero podemos contar con un poquito de DPS a la hora de frenar al Gigante Duende y al Chispitas. Lo que también es una buena idea es meter cementerio defensivo. Lo que pasa es que con el Gigante Duende ya sabéis que los duendes van pegando poco a poco a los esqueletos y también hay que llevar cierto cuidado. Vamos a dejar que todo eso siga su curso. Necesito esperar un poco más, por eso veis que estoy aguantando a tener posibilidad de gastar el Zap por aquí, porque si no, los barros me terminarían desapareciendo. Esto es lo que os digo, cuando viene el Chispitas detrás del Gigante Duende, nosotros tenemos serios problemas para defender. Aquí metemos las flechas, el Chispitas que vuelve a golpear, y de todos modos creo que ese Chispitas, si no me confundo, terminará golpeando. Bueno, espérate, porque claro, al meter la bola de nieve ha empujado, entonces eso va a hacer que el Chispitas no golpee otra vez en nuestra torre. Así que nos ha salido bastante, bastante mejor de lo esperado. Colocamos arqueras, no metemos gigantes de atrás porque estaríamos facilitando que el compañero tire chispitas por cualquiera de los dos lados. Ahora sí, una vez ha gastado el chispitas ya vamos a atacar lo antes posible. De todos modos, el compañero puede defender bastante bien, pero nosotros tenemos que hacer que gaste el elixir por el otro lado, porque si no, frenar al chispitas va a ser literalmente misión imposible. Aquí voy a colocar un lanzarrocas, él se ocupa de defender todo eso y aquí seguramente caiga el gigante duende. Lo que vamos a hacer es meter zap, meter barbados rodeando al chispitas y las arqueras atrás para que los duendes no nos las vayan matando demasiado rápido. Esa bolita de nieve la verdad que tampoco ha sido la mejor del mundo, el gigante duende que no va a tirar la torre ni a dejarla tiro de rayo, así que por ese lado no está nada mal. Voy a meter la bruja por aquí a ver si existe la posibilidad de que el compañero gaste un chispitas ahí en modo baiteo. No ha sido el caso, pero lo hemos... ¡Oh no, mira! ¡Sí ha sido el caso! O sea que ahora vamos a acompañar también por aquí con el cementerio. Vale, le vamos a meter flechas al cazador y al primitivo oscuro para que vayan recibiendo bastante daño y no se queden con mucha vida para el counter push. Y ahora colocamos el lanzarrocas porque no viene el chispitas por ahí acompañando y eso viene bastante bien para defender. Vale, voy a gastar el zap aquí. Aquí me parece que voy a tener que colocar unas arqueras. El golpe de chispitas por el otro lado, veis que no me preocupa tanto en caso de que hubiese golpeado, porque tenemos la torre entera de vida. Lo que claro, llegados a este punto, teniendo nuestra torre prácticamente a tiro de hechizos, tenemos que buscar alguna otra manera de llegar a la torre. El problema es que metiendo gigante bárbaros no lo conseguiríamos por el tema de que el compañero tiene príncipe oscuro, cazador y barbarrel. En fin, bastantes splash que por lo general van a defender muy fácil al gigante con los bárbaros. Ahora vamos a tener que poner bowler, nos queda un ciclo porque nuestra torre ya está a tiro de rayo. Podemos meter zap para resetear al chispitas, yo si fuese él seguiría presionando. Yo voy a dejar que me hagan daño en el bowler, voy a poner las arqueras para matar al cazador lo antes posible, antes de meter el cementerio. Si no, el gigante no llega mucho más y eso sí sería un problema. Tiro cementerio, de todos modos está el rayo al caer, bien jugado por parte del rival. Veis que no es posible ganar todas las partidas de Clash Royale. Si el rival te tiene ventaja en el matchup, lo más probable es que la termines perdiendo. Así que dicho esto, vamos con la última partida del vídeo. Última partida del vídeo por aquí, nos toca contra el compañero Critical CR. Una lástima no haber podido ganar la anterior, pero creo que hemos jugado lo mejor que se podía. Ya sabéis que a veces los matchups no acompañan en Clash Royale, pero así es el juego. Vamos a ver en esta última partida qué nos encontramos enfrente. De momento, con el ciclo que tenemos, lo más tranquilo es rotar con un Zap. Nadie quiere empezar con cementerio, ni con bruja, ni con lanzarrocas, que son tropas muy buenas para defender. Aunque claro, yo os cuento que nadie quiere empezar con cementerio, pero mi rival empieza con golem de primera jugada, así que vamos a ver cómo lo terminamos defendiendo. Lo más importante a la hora de jugar contra golems y gigantes eléctricos, bueno, incluso contra sabueso de lava, es identificar los hechizos que van a tener, ya que es una carta que cuesta bastante defender ese tanque. Si identificas los hechizos, es decir, si yo sé que el compañero, por ejemplo, lleva rayo, voy a poder aprovechar más los bárbaros. Si no lleva rayo, sé que, por ejemplo, voy a poder aprovechar más la bruja, y eso va a ser la clave a la hora de defender. Dentro de lo que cabe, no nos ha salido tan mal la cosa para pillarnos de imprevisto con un ciclo aleatorio así el golem de primera jugada, así que conseguimos salvar bastante bien. Sabiendo que tiene rayo, la bruja se va a aprovechar un poquito menos, los bárbaros se van a aprovechar una locura, y sabiendo que tiene flechas, a las arqueras las vamos a utilizar lo justo y necesario, a no ser que consigamos baitear ese hechizo. El lanzarrocas viene bastante bien para ir limpiando zona con todo lo que viene detrás, a no ser que sean tropas aéreas. En este caso, Bomber y Bruja Nocturna quedarían prácticamente anulados, así que vamos a aprovechar también un poquito esa situación. Bats del compañero, realmente no sé qué versión exacta es, ni qué carta terrestre va a tener de DPS, que eso también lo tenemos que identificar. Veis que en este caso tiene mini P.E.K.K.A. Aquí vamos a meter unas flechas para eliminar al Bomber y a los Bats que habían por ahí molestando. También cuenta con Mago Eléctrico y de defensas para el cementerio. La verdad que anda un poco justito como tal. Arqueras arriba, tradeamos rápido al Mago Eléctrico para que el bowler pueda seguir avanzando.
que de hecho creo que va a pegar una o así en la torre. Si mete golem desde atrás, casi que podemos hacer la de atacar a full por el otro lado, que yo creo que es lo que va a pasar, así que me voy a ir anticipando a la posible jugada del compañero. Veis que mete la bruja, o sea que la idea de meter el golem estaba ahí. Supongo que pondrá rayo, porque a la bruja no se la puede quitar de otra manera, y que gaste rayo, pues a mí me deja un poquito más cómodo a la hora de defender. Coloco lanzarrocas por aquí, no me está cayendo un golem al puente. Si cae golem al puente por el otro lado, es meterle flechas al bomber y meter bárbaros. Como acababa de gastar el bomber y voy a meter el cementerio por la misma línea que está el golem, voy a tirar también los bárbaros para tanquear. Así lo vamos tradeando. Si mete bomber, le coloco las flechas, ya lo sabéis. Vamos a esperar un poco. Le vamos a hacer bastante daño. El mago litio que también va a pillar por el daño que le está haciendo el bowler. Metemos las flechas aquí que golpeen absolutamente todo. Y hemos conseguido con esto meter un poco de daño a la torre, tradear a la bruja nocturna, tradear al golem y no dejar la posibilidad de que el compañero, por ejemplo, tire rayo a nuestra torre. Ahora, en vez de bárbaros, vamos a cambiar la cosa. Vamos a meter simplemente el gigante con el cementerio. El compañero tendrá que meter un mini peca que voy a tratar de matar yo bastante rápido con las arqueritas. Meto zap, ya sabéis que la torre se resetea y empieza a pegar los esqueletos, pero en este caso casi que viene bien porque el gigante se filtra y puede meter mucho daño. Colocamos los bárbaros para defender, lo que os decía al principio, si mi rival tiene rayo, los bárbaros literalmente van a ser la leche. Flechas al bomber para evitar que más adelante los termine eliminando, y ahora casi que nos la podríamos jugar con un cementerio, pero no lo recomiendo porque nuestras tropas están muy dañadas y veis que yo, por ejemplo, ni contaba con tener ese zap en ciclo para eliminar a los bats. El que se va a ir a mejor vida va a ser el mago eléctrico y creo que mi bruja se puede aprovechar bastante. Bueno, en este caso no, porque le ha gastado flechas, así que voy a meter simplemente un zap para salvar a mis arqueras y que terminen defendiendo todo de una forma bastante cómoda. Lo mismo, decidir atacar ahora hay que hacerlo con mucho cuidado porque no tenemos el batch, el zap para los batch. Podemos colocar bárbaros en caso que el compañero haga golem. Ahí está el golem, no tiene el bomber, o sea que dime tú cómo te las vas a apañar. Si coloca batch, ya sabéis que metemos tranquilamente las flechas, y en este caso las voy a utilizar también para eliminar a la bruja y a esos murciélagos tan molestos que estaba spameando continuamente. Ahora sí, tenemos un counter push decente, el compañero viene a gastar mucho elixir y nosotros tenemos zap para utilizar sobre los bats. Tiramos el cementerio cerrado, que es la posibilidad de más robo. Vamos a meter las flechas en cuanto podamos también por ahí arriba para seguir haciendo daño, enganchar un poquito al mago eléctrico, mini pega que se distrae, pega algún que otro esqueleto, puñetazo del gigante y conseguimos ganar también a mazo de golem en esta última partida del vídeo. Así que eso es todo, espero que te haya molado un montón el vídeo. Deja como siempre tu pedazo de like, tu suscripción y utiliza el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido por aquí y te veo en el próximo vídeo. Bye.